Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Casal. Hoy tenemos el grato placer de entrevistar al doctor Carlos Orozco. Carlos Orozco es nutricionista, es costarricense, es profesor titular en la escuela EARTH, una escuela de mucho prestigio donde se han graduado muchos panameños y muchas personas que hemos visto a lo largo y ancho del país trabajando aquí en Panamá y otros que han venido a dar conferencias. Carlos hace poco estuvo en Panamá gracias al apoyo de Estrella Azul y del programa Agroservicio hablando justamente sobre temas de nutrición, ensilaje, y él también es consultor de muchas empresas a nivel de Latinoamérica. Así que para nosotros es grato tener a Carlos aquí en Panamá. Así que bienvenido, Carlos. Para mí es un gustazo tenerte aquí. Vamos a hablar de cosas que nos interesan y, por supuesto, bienvenido al programa El Agro Ahora. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es mío estar acá por Panamá, estar acá con ustedes y en lo que pueda servirles y apoyarlos. Sé que sos un amante de la extensión, de la forma técnica, así que vamos a pasar un buen rato hablando de lo que nos gusta. Esa es la idea, pasar un buen rato. Amigos, y Carlos, nosotros hemos hablado y hemos enfocado que las cinco patas de la mesa para el sector agropecuario, indistintamente si es leche, carne, si es agrícola, son nutrición, genética, manejo, que es importante, sanidad e instalaciones y equipo. Totalmente. Y yo creo que podemos afirmar que podemos tener a lo mejor una mala genética, pero con una buena nutrición tenemos unos buenos rendimientos tanto en leche como en carne. Y claro, a lo contrario, puedes tener una buena genética, muy productora de leche, pero una mala nutrición es fatal. Claro. Y yo quiero enfocarme en el tema de nutrición porque esta es la base. Entonces, hablemos un poquito sobre cuáles son los aspectos fundamentales de una finca para trabajar el tema nutrición per se en cada una de las fincas. Claro. Claro, y concuerdo con usted aclarando de que debe ser la relación entre estas cinco patas que menciona, deben ser holística, integrada, claramente. Todas tienen que estar en una interacción continua y armoniosa para que el animal maximice su desempeño y logre alcanzar su máximo potencial productivo. Sin embargo, sí concuerdo con usted en que algunas de estas tienen pesos relativos diferentes, como claro, usted lo menciona, claramente. Entonces, la nutrición es una de esas. La nutrición tiene que estar en conjunto, pero tiene un impacto muy fuerte. Tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque la nutrición, no solo en el caso de ganado de leche, que hemos estado hablando en el evento, la nutrición no solo tiene que ver con el nivel de producción y la composición de esa producción. ¿Estamos de acuerdo? Ya el ganadero tiene que migrar, tiene que viajar al concepto de que no es solo producir leche por producir leche, es producir leche y de qué calidad de la claro, leche. Y no solo una leche inocua, no solo por las células somáticas y no solo por el conteo bacterial directo, sino por el nivel de proteína, por el nivel de grasa que tiene que tener esa leche, por el rendimiento en sus productos que le va a dar a la claro, planta que acopia.
El mundo va hacia eso. Es más, ahora, y es parte de estas interacciones que menciona, el mundo va hacia qué tipo de proteína tiene mi leche. ¿Ah? Claro. La leche A2A2, claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué leche es menos abrasiva o agresiva para el colon y el sistema alimenticio? En eso estamos ahora, ¿okay? Gente que por años, por ejemplo, y no se manipula nutricionalmente, gente que por años tomó leche, sintió malestares y lo asoció a que era intolerancia a la lactosa. Fue y tomó leche de otro rumiante, como búfala, cabra u oveja, y no se enfermó. Y no tenía por qué no enfermarse, porque leche es leche y tiene lactosa. Claro. Y vienen y nos damos cuenta, empiezan a hacerse estudios, la ciencia avanza y se da cuenta que fue un montón de gente que nunca fue intolerante a la lactosa. Era gente que se le estaba irritando su sistema digestivo por el tipo de proteína genómicamente que tiene la leche. A1, 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 A2 o A2, A2. Entonces, qué bonito poder tener estos espacios y que la gente vea estas interacciones que hay. Y eso no se puede manipular con dieta. Claro. Eso es con prueba genómica. Es ir pasando el hato, es ir inseminando, es ir seleccionando con vacas genómicamente registradas como A2A2. Que de hecho, Carlos y amigos, ya en Panamá estamos produciendo, pero muy pequeña escala, A2A2. Pero tenemos que ir haciendo un trabajo genómico y ese trabajo, la certificación de esas vacas que están en Panamá la hacen en Brasil. Por supuesto. Porque no hay aquí un hato. Pero yo quisiera que enfocáramos esta conversación a los elementos básicos y fundamentales en el tema de nutrición. Claro. ¿Por qué, Carlos? Porque a veces decimos, ah, es que yo quiero producir leche, soy un productor nuevo. Y nutricionalmente no hacemos una evaluación de nuestros pastos, claro. No hacemos análisis de suelo, no sabemos qué producción forrajera tiene la finca. Claro. Y queremos meter las vacas y decir, es que estas vacas tienen que dar 10 litros, 5 litros, 6 litros, 8 litros. Ah, no, pero es que tenemos que darle alimento para poder que produzcan. Cuando tú sabes perfectamente y los amigos que nos escuchan y nos ven, que una vaca puede dar leche hasta en dos o en tres ordeños, siempre y cuando cuidemos su nutrición. Claro. Entonces, ese es el aspecto fundamental. Vamos a ver, nos vamos a enfocar en eso. Voy a empezar con una frase muy trillada que todos recibimos en la escuela, y es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh-huh. O sea, para que una vaca dé leche, esa leche básicamente son nutrientes que estuvieron en una dieta. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y el ganadero debe entender eso. El ganadero debe entender que debe conocer los principios básicos de la nutrición. Pues no ser un nutricionista, para eso estamos los nutricionistas, pero sí contener los principios básicos. Por ejemplo, poder tener un balance forrajero. ¿Tiene el ganadero cuantificado cuál es la cantidad de forraje promedio según el tamaño de mis vacas y el nivel de producción que voy a necesitar en un año? ¿Tiene el ganadero cuántos meses pronosticado, cuántos meses del año me va a faltar forraje? ¿Cómo lo voy a sustituir? ¿Qué fuentes? Yo me puedo poner aquí a hablar claramente que el balance de las fibras y la proteína, pero yo creo que uno no puede correr sin saber caminar, ¿cierto? Claro. Tenemos que tener los principios básicos de la nutrición animal. Y la nutrición animal, los principios son la alimentación. ¿Cuánto come una vaca? ¿Qué composición debe llevar la comida de mis vacas? ¿En qué meses del año me va a faltar comida? Y no me puede faltar comida, porque si me falta comida me va a faltar leche para vender y me va a faltar flujo de caja. ¿Qué técnicas, como hablamos y fue para lo que vine, hablar mucho del proceso de ensilaje como técnica de conservación de alimentos, que no es la única? Que no es la Estuvimos única. Hablando detrás de cámaras, usted y yo, sobre enilaje, sobre heno, sobre diferentes métodos de conservación, puntos óptimos de cosecha. No es que la finca tenga pasto,
es cuando el pasto de mi finca está convertido en el forraje idóneo para poder consumirlo, para que mis vacas me den la mejor conversión alimenticia. Entendiendo conversión alimenticia como un simple cálculo que el productor debe hacer entre cuántos kilos come una vaca y cuántos kilos produce. Esa división se llama eficiencia de la conversión. Entonces, cuando el ganadero se mete en estos conceptos y los interioriza de verdad, y esperamos que sea lo que quede. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook como El Agro Ahora. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados de 4:30 a 5 a.m. y los domingos de 5 a 5:30 a.m. a través de la frecuencia de la gran cadena exitosa. La exitosa siempre arriba. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora. Con Óscar Osorio Casal. En Panamá, cuando se trata de importar, sabemos lo importante que es contar con un socio de confianza. Con más de 20 años de experiencia, conocemos a la perfección los procesos aduaneros desde China, Estados Unidos y a nivel mundial. Nos especializamos en agilizar el papeleo y los impuestos. Expertos en insumos industriales y maquinaria para el sector agro. Porque sabemos que son vitales para tu negocio. Nos aseguramos de que tus importaciones lleguen a tiempo y sin complicaciones, brindándote asesoría personalizada y un servicio ágil. Simplifica tus importaciones. Confía en nuestro servicio como corredores de aduanas en Panamá. Contáctanos ahora mismo. Con nosotros, tus importaciones son nuestra prioridad. Nilsa Domínguez, Corredores de Aduanas. Lucas, ¿tú has visto mis uvas del desayuno? Uvas. Pero si ayer fui al 99 y traje frutas. No se me antoja. Y jamón, pavo, salchicha. ¿Estoy a dieta? Pan, queso crema, mermelada. Ayer comí eso. Parece que me voy a tener que comer el tamal que te trajo tu mamá. No. Yo voy al súper de una y vengo. Por suerte me queda cerquita. Súper 99. De que te conviene, te conviene. Oye, ¿y mi jugo dónde está? Buscando siempre lo mejor para los animales en su finca, les presentamos Espantar, único baño que se puede utilizar en caballos. Adicionalmente sirve para fumigar las instalaciones. Mousse, baño con composición reforzada y aceite de citronela, que funciona como repelente, que refleja la baja toxicidad y amable con el medio ambiente. Predation F y Round, triple combinación efectiva e innovadora para el control de moscas y garrapatas. Y Round para mayor efectividad. Encuentra estos productos en todas nuestras tiendas y en nuestra tienda online. Fertilizantes Superiores, la solución agropecuaria. OIRSA, liderado por el Dr. Gilberto Elías Real Castillo, desempeña un papel clave en la protección de la ganadería en Panamá. Trabajan en puertos y fronteras para prevenir la entrada de plagas y enfermedades. Colaboran con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el sector productivo para garantizar la seguridad alimentaria del país. Su labor es fundamental y ha sido reconocido con la Medalla Becerro de Oro de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá, otorgado el domingo 27 de agosto en Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Aguadulce, Coclé. Bienvenidos a Reymex, una plataforma de información y servicios que promueve el comercio hortofrutícola a nivel mundial. Podrás conocer en detalle las compañías de tu interés y ver sus relaciones de negocios, revisar controversias entre compañías de la industria y solicitar informes comerciales. Aquí encontrarás registros de exportadores e importadores de los principales mercados mundiales que te permitirán expandir tu negocio con tranquilidad a través de información 100% confiable. Además, podrás acceder a nuestro Marketplace, donde podrás comercializar de manera segura tus productos con los demás miembros de la comunidad Reymex. ¿Y tú? ¿Aún no nos conoces? Ingresa a reymex.com y lleva tus exportaciones e importaciones al siguiente nivel.
En su finca, Luis tiene algo que quiere vender. Pongamos el ejemplo de 15 vacas. Raúl en su finca necesita comprar animales. Entonces, Luis tiene algo que quiere vender y Raúl tiene algo que necesita comprar. Para eso llegó agroenlace.com.pa, la plataforma ideal para conectar productores con oportunidades de negocio. agroenlace.com.pa, la forma más fácil de comprar y vender en el sector agropecuario. Ingresa ya en www.agroenlace.com.pa. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Con datos se acaba el relato. Dato: Minera Panamá genera más de 7000 empleos directos. Si le sumamos los empleos indirectos, la empresa genera más de 40.000 empleos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Relato. Es un relato que solo generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. Minera Panamá es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Tan educativos, tan extensionistas, de este tipo de eventos que hubo acá, patrocinado por Estrella Azul, que es lo que queremos, que el ganadero empiece a no querer pasto, ¿me entiendes? Sino a querer pasto en el punto óptimo nutricionalmente hablando y en la cantidad adecuada. ¿Ve cómo todo empieza a cambiar? El horizonte, claro, se te abre. Claro, pero es que, Carlos, justamente yo siempre he propuesto, como extensionista que soy, señores, ¿tienes el pasto suficiente? ¿Tienes las mangas divididas de manera correcta? Correcta. Porque a veces queremos tener grandes extensiones y entonces hay un sobrepastoreo por un lado, no se aprovecha en el tiempo óptimo el pasto. Correcto. Cuando el pasto bien manejado y solo con fertilización de abono orgánico da excelentes resultados. Pero yo he querido tocar el tema del pasto fundamentalmente porque es que lo que casi el 100% de los ganaderos miran. Porque yo no quiero que hablemos de un tema de una nutrición a base de suplementos porque van a decir, lo que pasa es que yo no tengo plata para comprar esa cosa. No, esas cosas importadas. Es que tenemos que educar al productor a que sepa manejar sus pastos, y esto incluye divisiones. Esto incluye rotación adecuada del momento óptimo. Correcto. Para ver cuál es el nivel. Esto incluye, yo por ejemplo en la finca donde yo trabajo, solo tenemos humidícola. No puedo pensar en otro pasto porque el tema es bajo. Y mi nivel de proteína es de 2.8. Cuando hago un abonamiento con materia orgánica, lo subo a 3 puntos y algo. Pero los ciclos de pastoreo para mí son de descanso, son 28 días. Pero esto cambia en la medida en que yo tenga otras variedades de pasto. Y yo puedo determinar, como tú bien lo has dicho, el nivel óptimo de la nutrición para una vaca que yo quiero que dé X volumen de leche. Totalmente, totalmente. Esos datos existen y no son datos inventados. Se llaman requerimientos nutricionales de la vaca lechera y existen cientos de artículos y libros desde hace muchos años donde... Y eso, bueno, qué bueno que lo sacaste a colación, donde el productor tiene que saber que hoy en día nosotros podemos estimar cuánto es la cantidad de pasto cosechado que necesita una vaca, o sea, correcto, pastoreado. Cuánto es el nivel de suplementos, porque tampoco hay que satanizarlos, son necesarios. Son necesarios. Cada vez que vas aumentando la capacidad genética de un animal, sus requerimientos son más elevados. No puede requerir lo mismo un automóvil que un helicóptero o que un avión. Es exactamente la misma analogía. Entonces, sí, hoy en día sabemos un litro de leche, cuánta proteína demanda de la dieta, claro, de la vaca, cuántas megacalorías de energía neta de lactación, así se llama, demanda, cuántas necesita la vaca para mantenerse. Claro. Porque la vaca funciona de la siguiente manera, los requerimientos, y yo quiero que eso el productor lo tenga bien claro. La vaca tiene un 100% consumo,
¿Estamos de acuerdo? X, 10 kilos de materia seca. Nosotros en nutrición hablamos materia seca. Claro. Consumo de material deshidratado, porque el agua es muy genérica, no tiene nutrientes. Entonces, de materia seca. Tenemos que entender que una vaca, por orden fisiológico, no va a empezar a producir hasta que esa dieta sea capaz de llenarle todas sus necesidades para mantenimiento. Diciendo mantenimiento, no ganar ni perder peso, no producir leche ni bajar, mantenerse. Ajá. Mantener fisiológicamente todas sus constantes. Si la dieta está diseñada para algo más de eso, la vaca empieza a responder en producción. Antes no. Claro. Y para dar leche, la vaca necesita un extra de nutrientes que después necesitamos preñar a la vaca en un tiempo prudente. Necesita otro extra. Y como la vaca evolutivamente o instintivamente cree que está dando leche para su ternero, para su cría, la vaca, si la dieta no alcanza, lo extrae de los huesos. Lo extrae de los huesos, pero ante todo, no se va a preñar. Claro. Porque ella primero es madre antes que hembra. Así funciona la evolución de la vida. Entonces ella dice, es como ir llenando un tubito. Es como ir llenando o viendo un termómetro subir de temperatura. Hasta que la vaca no diga, tengo suficiente, me mantengo, puedo vivir, asegura la vida primero, claro. Instinto. Empiezo a dar leche. Cuando la vaca dice, de lo que doy leche, me sobró, empiezo a reproducirme, muestro celos, porque los ovarios son glucodependientes. Van a depender del nivel de azúcar que les llega vía irrigación sanguínea cada día. Entonces, el ganadero debe enfocarse en conocer si su dieta no es solo dieta. Ah, yo la veo bien, no se muere, respondió, está y lo come bien. No, esta dieta le está supliendo de manera integral los nutrientes que yo necesito para ahí sí. Es hacer un negocio con la vaca para que la vaca para bien, con buen calostro, claro. De buena leche, se preña a tiempo antes de los 110 días, la calidad de la leche sea la adecuada, no me pierda condición corporal. Y cuando usted hace este negocio, le digo yo, con la vaca, de manera correcta, las lecherías empiezan a ser muy rentables. Es que justamente hablamos hace poco en un programa que si a mí me dijera, mira, el hato de Panamá hay un déficit de producción de leche. Panamá está produciendo, cifras del año pasado, 164 millones de litros de leche al año. Pero consume arriba de 400 millones. Ese diferencial hay que buscarlo de alguna manera. Y yo he hablado de que probablemente la ganadería que está en el país, tan solo con mejorando zootécnicamente los productores, podríamos incrementar hasta un 20-25% de la productividad nacional. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Vea estos datos y le voy a contar un par de experiencias. Yo veo algunas lecherías acá en Panamá. Veo una que está en Agua Dulce. Tengo un par de años de estar trabajando con ellos. Se llama Chispita Agrícola. Sí, claro, la conozco. Esta compañía, Chispita, en este momento tiene novillas. Estuve el sábado pasado en la empresa formulando las dietas y evaluando todo. Chispita Agrícola en este momento, y cuento esto para que sirva de ejemplo, para que motive, tiene novillas de primer parto con 10 días de paridas dando 24 litros de leche, medido todo automatizadamente. Ok, con 24 litros de leche a los 10 días. Sí. Primer parto una novilla. Vos tenés mucha experiencia en esto y aquí en tu país. ¿Se puede imaginar, uno, cómo va a picar esa novilla al día 30, 35? Y segundo, ¿cómo va a ser la producción en la siguiente lactancia, segunda y tercera lactancia? Entonces, aquí se puede. Y a mí me tocó estar allí, yo vi las novillas girolando, vi la dieta a base de silaje, heno, granos, claramente, granos, tienes claramente, que tener un buen mineral. Y está todo estabulado. Y la verdad es que sí se puede encontrar estos niveles. Pero yo te he preguntado al ganadero común y corriente, porque el Agro Ahora es un programa de docencia que tratamos de
vender la idea de que hay que mejorar. Mira, hay que mejorar desde la base de lo que es pasto y todo, porque recuerdo un productor de leche, que no voy a mencionar el nombre. Ah, no, es que yo estoy en arriba de 20 litros de producción, ¿sí? Con pastoreo. Ah, pero es que yo le hago, yo le doy a Frecho de cervecería. Y el exceso de Afrecho de cervecería que daba hizo que el hato más del 40% anduviera cojo, porque le estaba dando ad libitum. Entonces, cuando eso sucede, no estamos midiendo de manera integral, holística, como decías tú, todos los elementos que conllevan a esto, sino que creemos, dejamos de dar Afrecho y se cayó la producción. Pero no estamos pensando en los niveles óptimos de proteína del pasto, en la rotación ideal, en el manejo y en la utilización. Hey, es como el ser humano. A mí me gusta un desayuno o un almuerzo o la cena, pero cambiando, diferente, no todos los días la misma cosa. Entonces, tener ensilaje, heno, pasto, claro, grano, hacen un componente interesante para el animal. Sí, se llama, vamos a decirle en español, dinámica ruminal. En inglés le llaman ruminal kinetics. Lo que usted está mencionando es muy importante, y es que el ganadero debe preocuparse porque esa variedad armoniosa, porque debe ser armoniosa, tampoco le sirve al rumen de la vaca cambios bruscos, pero esa variedad armoniosa permite un rumen más sano y más activo. Eso hay muchos estudios. Bueno, de hecho nació el TMR. Total el TMR busca eso. Claro. Poder buscar un rumen mucho más estabilizado en patrón de fermentación a lo largo de todas las horas. Claramente, este ejemplo que estás dando de la cebada, ese es justamente el problema. Y así inicié dando el comentario. El ganadero debe saber los límites, las relaciones que hay entre complementos fibrosos y suplementos. Porque no estamos hablando mal de la cebada. Tiene un 28% de proteína, tiene 3.000 kilocalorías de energía digestible. Pero si lo dejas ad libitum, la vaca no puede razonar después de cuántos kilos le va a afectar su sistema digestivo, le va a dar acidosis ruminal y por ende cojeras. ¿Ah? Y sangre en las heces, y así granos es, que salen disparados, y todo lo que después podríamos hacer todo un programa solo sobre acidosis ruminal. Entonces, me parece a mí que sí, el ganadero tiene que enterarse e interesarse por esas relaciones, por un balanceo de la dieta. Bueno, ¿será que esto es muy bueno? Pero si me paso de... ¿Acaso puedes comer solo arroz todo el día? Te vas a enfermar también. Claro. ¿O solo carne todo el día? Entonces, en la vaca, mucho más complejo, porque hay un proceso de lactancia de por medio, hay un requerimiento de preñez. Entonces, sí, me parece que es sumamente de cuidado, no de cuidado de tenerle miedo, de cuidado interesante en el ganadero. Es un tema que el ganadero debe cautivarlo. ¿Cómo es realmente que debo generar las dietas de mis vacas? ¿Cuánto en pastoreo? ¿Cuánto en la canoa? ¿Ese pastoreo a qué tamaño? ¿Con cuántos días? ¿Días de cosecha? ¿Días de descanso? Y no solo eso, Carlos, sino que yo siempre le he enfocado a los productores, señores. Miren, básicamente, usted debe tener en su finca un área de pasto de corte. Hay gente que usa caña porque no tienen otra cosa. Hoy en día hay otros elementos importantes para eso. Para suplementar. Hoy en día también se puede utilizar el propio maíz o el propio sorgo para corte directo, corte y alimentación con el ganado. Se pueden usar para hacer ensilajes. Claro. Se pueden tener bancos de proteína. Totalmente. Se pueden tener dietas mineralizadas con subproductos de arroz, con subproductos de todo, para darle una suplementación. Tenemos la melaza líquida. Tenemos la melurea famosa, ¿no? También. Y la proteinizada, que se llama también. Entonces, hay elementos fundamentales, y no estoy hablando del agua, no estoy hablando de otras cosas, que debe el ganadero decir, oye, vamos a enfocar a esto. Pero hay ganaderos que quieren tener la finca solo para el pasto, y entonces después dicen que la ganadería no es negocio porque la vaca no está dando ni la leche, ni la ganadería de carne está dando la cantidad.
Pero yo parto diciéndole a ellos, Carlos, que el pasto es un cultivo. Es un cultivo. Es un cultivo. Como tal. Como tal. Y la vaca es una máquina de producción de leche. Correcto. Que tiene los requerimientos que necesita. Y que si tú no los cumples... no, y es que tú hay vacas que tú retas nutricionalmente. Tú eres el experto en eso. Correcto. Y tú retas al animal. Claro, claro, claro. La vaca no solo es una máquina productora de leche, sino que tiene la bendición que ella sola cosecha, claro, su combustible para producir la leche, claro, que es el forraje. Entonces, el productor tiene que pensar no solo, como lo acabas de decir, en que lo va a producir y en que ahí hay pasto. Bueno, ¿y cómo son las aceras? Decimos en Costa Rica, no sé si aquí se dice igual, claro, las aceras para que la vaca vaya de una manera más eficiente a cosechar ese combustible que nos transforma en leche. Es una máquina perfecta. Claro. Que una máquina viva agarre celulosa y hemicelulosa y lo vuelva leche o carne con ese perfil de aminoácidos esenciales para el ser humano, es un milagro de la vida, es un milagro de la vida. Entonces, el concepto aquí es, señor ganadero, dele condiciones a la vaca. Dele condiciones, preocúpese por la dieta, por esos minerales que menciona el doctor, preocúpese por la cantidad de comida que le está dando a la vaca, y la vaca le va a devolver con creces, si lo haces de manera orientada, tomando en cuenta estos factores. Le estoy diciendo que los ganaderos se van a volver nutricionistas, ni mucho menos. No, no, no. Son estos pilares de la nutrición, y la vaca va a empezar a devolverle con creces todo ese pensamiento, esa inversión de tiempo, de recursos, de manejo, de orientación de la finca, y es donde la industria, ese diferencial que hay entre los 164 millones y los 400 millones de litros de leche, ese gap se va a empezar a cortar. Esa es la eficiencia de un país. Mire, nunca nos va a alcanzar el tiempo, y para mí ha sido un honor tenerte en el programa, pero yo quiero terminar con una frase que lo aplicaba mucho en el sector porcino. Carlos y amigos, es que los animales hablan. Cuando tú le das una buena dieta y los animales nutricionalmente están comiendo bien, hablan en el balde, soltando leche, sí, o hablan en la carne, aumentando y siendo libra, por libra. Libra por libra o kilo por kilo y dando una mejor conversión. Los animales te hablan, pero cuando tú tienes una mala nutrición, prácticamente estás cumpliendo un rol de ni siquiera de mantenimiento, porque los animales van para atrás. Van para atrás en peso y van para atrás en producción. Y entendamos una cosa que tú lo dijiste antes. Nosotros necesitamos, los lecheros, enfocar a que la vaca sea añera, añera para todos los años, o por lo menos cada 14 meses, pero que esté en ese rango. Correcto. Para que produzca. Y siempre hay que retar al animal en los primeros 60, 90 días para poder sacarle el máximo. Correcto. Voy a finalizar con un comentario complementando lo tuyo y dándoles un dato estadístico. Uno, usted acaba de mencionar conversión. Eso es lo que el ganadero tiene que tener claro. Claro. La vaca convierte. Ahora bien, usted verá qué tan fácil o qué tan difícil se la pone. Es correcto. Ella convierte, pero si usted le da a convertir mejores alimentos, convierte mejor. Si le da a convertir alimentos más malos, convierte menos. Es una cuestión de eficiencia. Ese por un lado. Y segundo, vean este dato para ponerle número más financiero, que usted lo acaba de ver perfecto. Hoy en día está probado que la lactancia dura 300 días, 305 días no, corregidos, más o menos. Hoy está probado que en los primeros 100 días se recoge el 60% de la leche. Claro. Oye, es hasta estratégico invertir ahí. La vaca dura 300 y en los primeros 30, en el primer 30% del tiempo me da el 60% de la producción. Ahí es donde hay que enfocarse. Ahí es donde el ganadero entiende eso y le gusta hablar de vacas preparto, de vaca pronta, de prepararla. Vea este otro dato. Cada kilo,
cada kilo más que yo logre alcanzar a mi vaca en el pico, se convierten aproximadamente en 250 litros en toda la lactancia. Donde corriges, pegó en 20 y me dio 6.000 litros en esa lactancia. Si pegó en 21, ya me da 6.250. Claro. Cada litro en el pico con persistencia te sube y te impacta increíblemente 250 litros por lactancia. Y eso se logra, entre otras cosas, pero eso se logra con un buen manejo 21 días antes de parir. Mira qué lindo la epigenética y la nutrición cómo van. De esto, señores, nosotros podemos hablar horas y me encanta haber conocido a Carlos porque, Carlos, tus conceptos, el experto eres tú. Yo simplemente lo he pasado a través de 48 años. Eres experto, hombre, créeme. En donde hemos podido manejar esto, claro, y mucho más. Así que, amigos, gracias, Carlos, por haber estado en el programa. Doctor. Un saludo a tu tierra, a los costarricenses. Así. Y cada vez que vengas a Panamá, para mí será un honor volverte a hacer una entrevista para hablar de lo que le gusta a los ganaderos, que es de la comida, la nutrición para el ganado de leche. Carlos, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Agradezco. Amigos, soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.